tal, amantes del cine? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cinerama 35, su programa de cine favorito, hecho por y para amantes del séptimo arte. Yo soy José Ramón Hidalgo y en esta ocasión tenemos preparado un especial de nada más ni menos que de cine mexicano, rescatando varios de los filmes que, de calidad, están sobrados. Y para nuestra sección del ABC del cine, tenemos preparado para ustedes un recorrido por el pasado, en donde veremos el progreso y mejoría que ha presentado la industria, particularmente en los formatos cinematográficos. ¿Qué les parece si lo vemos a continuación? Bienvenidos sean todos ustedes a esta su sección, el ABC del cine. Mi nombre es Eduardo Paralizábal y el día de hoy les platicaré un poco acerca de los medios utilizados por los cineastas para que la imagen y el sonido de las películas llegue hasta las imponentes salas de cine. Así es, estoy hablando de los formatos cinematográficos, por lo que hoy haremos un recuento de aquellos formatos que marcaron la historia del cine como principal herramienta para llevar historias hasta la pantalla grande. Como sabemos, el cine comenzó con el invento de los hermanos Lumière, pero en sus inicios era imposible incluso pensar en grabar cintas con sonido directo. En ese entonces, el formato estándar del cine era la película de 35 milímetros, con 4 perforaciones por cada lado del fotograma. Con el nacimiento del cine sonoro en 1927, se tuvo que hacer un cambio en este formato, debido a la impresión que se realizaba sobre la cinta de una pista óptica lateral con la que se grababa el sonido. No fue hasta 1931 que la Academia Norteamericana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estableció un formato universal con una relación de 1.37 a 1, bajo la denominación de Academy Standard Flat, con rodaje y proyección a 24 fotogramas por segundo. Poco después de la aparición del cine a color y del invento de la televisión en los años 50, surge el formato denominado Cinerama, de ahí el nombre de nuestro programa, el cual consistía en 3 negativos de 35 milímetros rodados mediante 3 cámaras sincronizadas, que después eran proyectados también por 3 proyectores sobre una gigantesca pantalla con una curvatura de 146 grados, produciendo sobre la audiencia un impactante efecto envolvente que, combinado con una proyección a 26 cuadros por segundo y un sonido surround, dejaba a la televisión hecha pedazos. La búsqueda de nuevos formatos continuó hasta desarrollar otro de los formatos más conocidos que aún se utiliza en nuestros días, el Panavision. Este formato es una evolución de su predecesor, el CinemaScope, los cuales consisten en el uso de una lente anamórfica que comprime la imagen en el eje vertical, de modo que, manteniendo la altura, duplican la información a lo ancho en un negativo de 35 milímetros, para después descomprimir la imagen mediante otra lente utilizada en el proyector de las salas, logrando así una relación de aspecto de 2.66 a 1, el doble de ancho que el formato estándar de la Academia del que hablaba hace unos segundos. Es algo increíble, ¿no creen? Pero por esta ocasión se nos ha terminado el tiempo. Por ahora me despido. Mi nombre es Eduardo Paralizábal y espero poderles compartir más información como esta en otra ocasión del ABC del cine. Ahora, siguiendo con nuestro programa del día de hoy, exploraremos Mariana Mariana, un drama de los años 80 inspirado en la reconocida historia de José Emilio Pacheco. ¿La recuerdan? Las batallas en el desierto. Acompáñenme a verla en nuestra sección de arte en el cine, Entre Cruces. El hongo atómico. Aunque la guerra terminó hace 3 años, todavía nos da miedo pensar en el arma más potente de todos los tiempos, la bomba atómica. Pero el átomo no es totalmente negativo, niños. Su fuerza puede ser utilizada para fines científicos, para ayudar al progreso del hombre. Dentro de unos 40 años, ustedes lo van a vivir. Casi siempre el futuro parece que será mejor que esta tarde. Y puede que sí o que no. Depende a quién le preguntemos. Pero cuando la memoria atormenta al paso del tiempo, los recuerdos carcomen a la razón y los días siguen y siguen muriendo, hay quien se pregunta, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tuve que enamorarme en ese momento? ¿Por qué Mariana se fue de esa forma? ¿Por qué no solo existen futuros felices? Ante un pasado en extinción,
solo queda cerrar los ojos y vivir de nuevo. A principios de los 80s, José Emilio Pacheco dio a conocer Las batallas en el desierto, novela corta llena de nostalgia y cariño a la Ciudad de México de los años 50. La historia se centra en Carlitos, un niño de primaria que se ha enamorado, pero su situación es bastante complicada. Debido a su éxito, fue llevado a la gran pantalla en 1987, con el guión adaptado de Vicente Leñero. El director designado era José Estrada, pero murió de un paro cardíaco a los pocos días del comienzo del rodaje. El proyecto fue continuado por Alberto Isaac Ahumada, quien para ese entonces contaba con más de 10 películas. Mariana Mariana arrasó en los Arieles del 88 y se convirtió en un clásico instantáneo. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle a Mariana que la amabas? Yo soy Antonio y esto fue Entre Cruces. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso en Cinerama 35. Esperemos que estén disfrutando del programa. Y antes de continuar, queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahora, dando un salto a la vida y obra de las estrellas más reconocidas de la industria del cine, en nuestra sección hablaremos de una actriz mexicana altamente conocida. Y tal vez no por su trayectoria cinematográfica, pero su versatilidad es indudable. Me refiero a la primera actriz, la señora Silvia Pinal. Ustedes quédense y disfruten de esto que es Alfombra Roja. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Antonio Jiménez. Y yo soy Wendy Escalante. Y esto es Alfombra Roja. Y bueno, como bien saben, hoy en Cinerama 35 estamos hablando sobre cine mexicano y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de un ícono mexicano, una mujer muy admirable, multifacética, que ha dejado historia y huella en el cine de México. Y no solo en el cine, televisión y teatro también. Así es. Y hablar de Silvia Pinal realmente es hablar de muchísimas décadas de éxitos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de la década de los 70, ya que casi no hay registro de ella en esta década y se puede pensar que no estuvo activa, mas sin embargo fue una de las décadas que marcó esta conversión de joven a una adulta madura. Así es. Y mira, en esta época ella contrajo matrimonio con Enrique Guzmán. Y sin embargo, ella seguía protagonizando papeles de mujeres que no pasaban los 30 años. La vimos en La hermana Trinquete en 1970, haciéndola de una mafiosa muy sexy que se hacía pasar por monja. También la vimos en Secreto de Confesión junto a su hija Silvia Pasquel. Imagínate, en ese momento su hija tenía 20, 21 años. Y la gente decía que Silvia Pasquel se veía más vieja que su propia madre. Y bueno, qué decirte, si también actuó con Julio Alemán en la película de Los Novios. También la gente sinvergüenza, justamente sí, con su ex, Enrique Guzmán. El 76, 77 más o menos, la vimos ya realmente tomar esta medida en su carrera y hacerle homenaje a estos papeles que le marcaron mucho éxito en los 60. Ah, claro, así en la es. Época de la dinastía. Anteriores épocas de los 60, de ahí hizo un reconocimiento a 3 películas, de hecho. Así es, hizo la película Divinas Palabras y estuvo actuando, de hecho, después, como una especie de especial que hizo Televisa unas películas en España, Argentina, Italia. Por toda Latinoamérica. A mí me sorprende muchísimo la capacidad histriónica que tenía ella. Ella realmente cambiaba su lengua al español castellano y es que parecía castellano. Idéntico. Sí, una mujer realmente algo sorprendente. La verdad, qué lugar que se ha ganado en el público mexicano. Y es que no solamente primera actriz, en televisión, en cine también. Ya comentabas, teatro musical también ha hecho. Sí, sí, sí. Bellísima mujer. Silvia Pinal no es solamente la señora de Mujer Casos de la Vida Real. No, claro. Y bueno, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Yo soy Antonio. Y yo soy Wendy Escalante y nos despedimos de ustedes en esto que fue Alfombra Roja. Bastante impresionante la historia de la señora Pinal, ¿no creen?
Desde luego que cada uno puede tener su opinión sobre la actriz y comentar al respecto, pero su trayectoria es innegable. Sin embargo, nosotros amigos tenemos que continuar, pues llegó el momento de sentarnos a charlar acerca de nuestras películas favoritas. Así que corran por sus palomitas, acomódense en el asiento y prepárense para la siguiente discusión, porque ya viene Sala 21. Bueno amigos, ya estamos en Sala 21, en esta sección donde nos vamos a sentar a charlar sobre nuestras películas favoritas, en esta ocasión sobre cine mexicano. Y tengo el gusto de presentarles a un invitado especial, Carlos Garduza. Gracias. Y a Salvador Murillo. Gracias. Y bueno, ahora sí, ya que estamos en sintonía, ¿qué les parece si arrancamos con las preguntas o el tema de conversación? Salvador, hablemos sobre el cine mexicano. ¿Está o no está en crisis? Yo creo que es bueno partir de esta idea porque, a mi parecer, para entender al cine mexicano sí hay que verlo. En este punto sí está en crisis. Bueno, habrá quienes crean que, bueno, por el hecho de que actualmente sean más taquilleras ciertas películas, que es un número muy reducido, ya eso es motivo suficiente para que no se le vea en este bache, para que crean que el cine mexicano va saliendo adelante, pero yo aún creo que al estar muchas más películas fuera de las salas de cine, eso es el motivo suficiente para calificarlo como un cine en crisis. Okay. Bueno, pues yo soy de los que creen que como tal no está sumido en una crisis, porque igual hay que discernir de qué tipo de crisis estamos hablando. Si hablamos de crisis económica, el cine mexicano está viendo momentos bastante redituables a comparación de otros años, como en los 90, que si no hubiera sido por el éxito de Amores Perros, creo que se nos hubiera extinguido la industria totalmente. Ahora bien, si hablamos de calidad artística, es cierto que también las producciones más comerciales se han estancado en este género que es la comedia romántica, con actores como Omar Chaparro y Martha Higareda que no ofrecen nada realmente diferente a lo que ya está acostumbrado el mexicano en la televisión. Pero aún así hay producciones que gracias a las plataformas de streaming se han logrado salir y han tenido un buen número de espectadores, realmente. Es que porcentualmente sigue siendo un número muy reducido estas películas que alcanzan un éxito comercial. Si lo comparamos, bueno, tomando por ejemplo datos del anuario estadístico que lanza el IMCINE cada año, tan solo en 2019 hubo 216 películas producidas en total en México. Mitad producida con apoyos gubernamentales, la otra mitad de películas producidas con dinero proveniente de iniciativa privada, pero son 216 películas que de esas cuantas llegaron al cine, pues no sé, tal vez el 1%, bueno, a las grandes exhibidoras, porque sí, nos queda claro que se exhiben en ciertas salas alternativas, pero son muy pocas y que la mayoría están aglomeradas en el centro del país y que a otros estados de la República simplemente no llegan esas películas. Entonces, pues sí, definitivamente las plataformas de streaming son esta alternativa para encontrar nuevo cine, bueno, encontrar el nuevo cine mexicano que no está llegando a las salas. Correcto, pues muchísimas gracias a los dos por sus comentarios. Ahora amigos, nosotros tenemos que ir a un corte promocional, pero no se despeguen porque regresamos a esto que es Sala 21. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a Strain and Chill. Fue el primer gran éxito de Alfonso Cuarón, llegando a estar nominado al Oscar a Mejor Guión Original. Les estoy hablando de Y tu mamá también. La historia nos habla de Julio y Tenoch, dos grandes amigos que conocen a Luisa en una fiesta, una deprimida chica española casada con un primo de Tenoch. Para superar la crisis, Luisa decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin retorno fijo. La aventura pondrá a prueba su amistad y marcará sus vidas para siempre. Esta cinta en forma de road movie lleva a explorar la vida de tres personas, dos amigos desde la infancia y la prima de uno de ellos. La historia es tan cotidiana que se siente su autenticidad en todo momento. Y tu mamá también es una caja de sorpresas continua. Emplea muy inteligentemente el recurso de la voz del narrador
para introducirnos las diferentes historias, darnos los datos y adelantarnos lo que va a pasar después. Yo soy Alex Tejeda y mi recomendación de la semana es Y tu mamá también. Y bien amigos, ya estamos de regreso en Sala 21. Espero que hayan disfrutado también de nuestra recomendación de la semana por nuestro amigo Alex Tejeda. Ahora, retomando el tema sobre el cine mexicano, hace un momento estábamos hablando, Salvador y Carlos, sobre una crisis, ¿no? Una crisis por lo menos conceptual, ¿no? Que se puede tomar desde diferentes lados y tanto puede ser muy presente como puede ser no tanto, ¿no? Ahora, yo pienso desde mi perspectiva que hasta cierto grado es muy sencillo no culpar a estas grandes corporaciones o a las productoras o a los directores de cine que se mantienen en el status quo y se van directamente por lo que es más fácil de vender. Sin embargo, digamos que por el otro lado podríamos decir que hay un problema con el consumidor, o por lo menos yo lo veo de esa forma, porque es muy fácil, criticar a todas estas producciones. Sin embargo, pues muchas veces no hay ningún tipo de exigencia o ningún tipo de demanda, más allá de decir, ah, sí, el cine es una porquería o es muy malo o algo así. Pero estas mismas personas son las que, bueno, quizás no las mismas, ¿no? Pero la mayoría de las personas son las que al final del día terminan yendo al cine a ver No Manches Frida 2 o otra película de este estilo. Sí, es que bueno, respecto a este tema que mencionas, yo creo que existe una ambivalencia en el cine mexicano. O sea, están las películas con fórmulas que venden, como la, por ejemplo, la comedia romántica y demás. Pero está por otra parte el gran número de producciones que siempre se centran como que en problemáticas sociales. Tal vez ese podría ser uno de los problemas también. Vas al cine pues como a, o pretendes ir como a relajarte un poco, como olvidarte un poco de los muchos problemas que ya hay, y te encuentras en el cine y te encuentras con un cine mexicano que lo único que hace es retratar esos problemas. Pero creo que igual estamos respondiendo a este problema demasiado pronto. Creo que hay que dejar que el tiempo responda por sí solo, ya que es relativamente temprano que empezó esta iniciativa por parte de las plataformas de streaming para empezar a producir y distribuir películas de un tono más independiente, o bueno, que muestren otras propuestas que se alejen de la comedia romántica. Pero sí se ha visto en estas nuevas producciones, ahorita que ha tenido mucho auge, que ha incrementado más, que los usuarios las están viendo, de hecho. Y tenemos de ejemplo esta película que se estrenó por ahí de julio, me parece, que fue Ya no estoy aquí. Es una película que, como bien decía Murillo, muestra una perspectiva crítica de realidad social, tal vez un poco deprimente, y tal vez a las personas no les gusta tanto. Y creo que eso se demostró en la recepción de la audiencia general, que había comentarios negativos diciendo que eso no retrataba la realidad en Monterrey. Pero aún así tuvo bastante audiencia. Sí. Los números lo reflejan. Sí, esos comentarios negativos ya obedecían más a cuestiones clasistas. Pero bueno, en fin, definitivamente las plataformas de streaming han sido como una alternativa a partir de que se tuvieron que cerrar las salas de cine por todo el tema de la contingencia. Sí han sido esta alternativa que está mostrándole a la gente nuevas producciones que de lo contrario no hubiesen visto por el mismo problema de las exhibiciones, de que no llegan a las salas. Y definitivamente plataformas como Filmin Latino yo creo que han sido esa salvación para muchas producciones mexicanas que de lo contrario hubiesen quedado en el olvido. Yo quiero pensar que las distribuidoras se han dado cuenta que este tipo de contenidos en verdad sí son redituables y van a empezar a apostar por presentarlas también en sus salas, porque el problema no es que se produzcan, el problema no es que no se produzcan, sino que no las quieren distribuir, no las quieren presentar en estas grandes salas porque creen que no van a vender. Y prueba de ello está en que aquí a nivel sureste realmente esas películas de tintes artísticos, vamos a llamarle así, que en realidad no me gusta usar esa palabra, creo que simplemente son propuestas audiovisuales distintas, esas películas no llegan porque temen que no van a ser redituables. Pero, o sea, estamos de acuerdo en que es más sencillo simplemente estar observando que se ha subido de nuevo a Netflix y, pues, está esta película, ¿no? No sé, Ya no estoy aquí, o subieron Roma, ¿no? Que bueno, Roma pues viene de un director que es mediáticamente, bueno, y mundialmente conocido, entonces es muy fácil nada más encontrarla y simplemente ponerla, ¿no? Pero ahora estamos hablando de otras películas que se van, digamos, por una vía no convencional. No convencional, ajá. Uh-huh. Y tienen ciertas dificultades al momento de publicitar su película. Entonces, digamos que hay unas que no pueden valerse de este apoyo que les brinda, por ejemplo, Netflix, de colgar su película en la plataforma, y ellos pues sí tienen una dificultad muy latente al momento de que la gente se entere de su película.
Y bien amigos, con estas ideas nosotros terminamos la sección de Sala 21. No me voy sin antes agradecer a nuestros invitados por haber estado presentes, tanto a Carlos, gracias a ti, como a Salvador. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vemos en la próxima edición. Yo soy José Ramón Hidalgo y esto fue Cinerama 35.